Bienvenido a este video tutorial sobre el sistema ERP y CRM de Olivar. En este video veremos cómo utilizar el módulo de pedidos de venta en Olivar. Requisitos previos. Activar el módulo pedidos del menú Inicio, Configuración, Módulos. Tenga en cuenta que podría ser interesante activar otros módulos que interactúan con el módulo de pedidos, como los módulos presupuestos, facturas y abonos, etc., aunque no sean necesarios. Conceda permiso al módulo pedidos a sus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, grupos y permisos. Creación de un pedido. Un pedido se crea normalmente a partir de un presupuesto aceptado por el cliente o de un contrato. Navegue hasta el presupuesto y haga clic en el botón Crear pedido, que solo está disponible para las propuestas comerciales que han sido validadas y aceptadas. En este caso, los productos o servicios definidos en la propuesta se copian automáticamente en el pedido. Para más detalles sobre cómo trabajar con presupuestos y cotizaciones, consulte el vídeo sobre presupuestos y cotizaciones. Cuando se crea un pedido a partir de un presupuesto, como cualquier otro objeto creado a partir de otro en Olivar, el pedido y el presupuesto permanecen unidos entre sí. Puede pasar en cualquier momento del pedido de venta a la propuesta utilizando los enlaces visibles en la sección Objetos relacionados. También puede realizar algunos enlaces manualmente con cualquier otro objeto utilizando el menú Enlazar a y eligiendo el tipo de objeto y el objeto con el que se debe crear el enlace. También puede crear un pedido desde cero haciendo clic en Nuevo pedido, introduciendo todos los detalles manualmente. Proporcione la referencia del cliente. Elija el tercero para el cual está creando el pedido. Seleccione la fecha prevista de entrega, las condiciones de pago, el tipo de pago, el tiempo de entrega, el método de envío, el canal de adquisición, el proyecto. Añada cualquier nota pública o privada. Haga clic en el botón Crear borrador para crear el pedido. Ahora puede comenzar a agregar los productos o servicios reales y la información de precios a su pedido. Añada el nombre del servicio o elija uno de sus servicios predefinidos. Elija una tabla de impuestos si es pertinente. Ingrese el precio unitario, la cantidad y cualquier descuento correspondiente. Puede agregar varios productos o servicios al pedido. Validación y envío del pedido. Una vez que haya terminado, haga clic en Validar para finalizar el pedido. Ahora el pedido está listo para ser enviado a su cliente. Haga clic en el botón Enviar email. Ahora puede rellenar los datos del receptor. Todos los demás detalles del pedido se incluyen de forma automática. Pedidos, características del módulo. Puede utilizar la vista de lista para ver la lista de pedidos de venta. La lista se clasifica en función del estado de los pedidos de cliente, como borrador, validado, expedición en curso, emitido y anulado. La pestaña Contactos, Direcciones, puede ser usada para definir contactos explícitos, ya sea entidades comerciales o personas, para el pedido, pero esto es opcional. Utilice la pestaña Envíos para elegir un almacén de origen y enviar los pedidos a sus clientes. Utilice la sección Documentos para añadir cualquier archivo adjunto al pedido. Utilice el botón Copiar para crear un pedido de venta similar con todos los detalles prellenados. Puede crear un contrato, un envío o una factura a partir del pedido haciendo clic en los botones correspondientes.
Los contratos y las facturas se tratan en detalle en los correspondientes videotutoriales de estos módulos. Debe decidir, en función de su propio flujo de trabajo interno, el orden de los eventos según los cuales realiza el envío desde el pedido. Crea y envía la factura y establece el pedido como entregado. Como la mayoría de los otros módulos de Dolibar, el proceso Dolibar puede ser personalizado para funcionar según el funcionamiento interno de su empresa. Por lo tanto, no es necesario que cambie su proceso de empresa según Dolibar. Tenga en cuenta que la factura generada también puede ser una factura recurrente. Por ejemplo, para un pedido de venta que necesita pagos mensuales durante un año, se generará una factura automáticamente cada mes, 12 veces. Más información sobre el proceso de facturación en los vídeos sobre facturas y facturas recurrentes. Estadísticas da una visión a vista de pájaro de cómo están evolucionando los pedidos. Utilice los filtros como tercero y cliente para ver las estadísticas detalladas. En cualquier página de la aplicación, por ejemplo en el panel principal, cuando se menciona la referencia de un pedido, una bandera naranja le avisa cuando un pedido se retrasa. Puede configurar un aviso, el número de días antes o después de la fecha de vencimiento, para decidir cuándo debe mostrarse la alerta visual de tardío. También hay muchas otras características que se pueden activar desde la configuración. Por ejemplo, generar una factura automáticamente al validar un pedido, o poner un pedido automáticamente en estado pagado cuando se genera una factura, gracias al módulo Flujo de Trabajo. Además, como la mayoría de los módulos Dolibar, puede añadir sus propios campos personalizados para describir sus pedidos, definir los valores por defecto o los campos obligatorios, y puede utilizar el módulo de exportación para exportar su base de datos de pedidos. Gracias por ver este video tutorial. Visite www.dolibar.org para obtener más información.